cuando Moisés subió al collado con Josué y Ur, él levantaba las manos y dice la palabra de Dios que prevalecía Amalek, que es sinónimo de el enemigo que quiere atacar tu vida y que quiere muchas veces venir a poseer lo que te pertenece. Y en esa ocasión estaban los amalecitas queriendo destruir a Israel, pero Moisés tenía las manos levantadas y se le cansaban las manos, y Josué y Ur le sostenían las manos. Cuando él levantaba las manos, comenzaban a ganar la batalla, pero cuando bajaba las manos, los enemigos de Israel comenzaban a ganar la batalla. Levanta tus manos ahí, no te canses de alabar a Dios, no te canses de alabar a Dios, porque tus enemigos están siendo destruidos cuando tú comienzas a alabar a Dios. Alaba a Dios, levanta tus manos, y es sinónimo de entrega. Cuando Dios veía que Moisés levantaba las manos, Dios veía la actitud de Moisés. Él estaba entregando su vida a Dios. Y a pesar que había enemigos a su alrededor, Dios le daba la batalla por vencida. Él peleaba la batalla por él. Así que en esta hora el Señor está en este lugar. Alábale. Alábale. Glorifícale. Exáltale. Porque el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Cuánto le puedo decir bienvenido? Bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor Jesús. Padre, Hijo y Espíritu, el Padre.
grande.